And just a quick reminder today to please drink responsibly. Anyone appearing intoxicated or behaving in an inappropriate manner will be removed. Thank you very much for your cooperation. Saludos para todos, doctor García. Hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Un gran escenario para los jugadores. El desafío es muy injusto y se indica falta. Escalante. Si se le plantan bien, no conseguirán avanzar más. Trejo. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Un balón peligroso, pero no llega a ningún lado. Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Jugada interesante. Lum. La intercepta sin problema. Se la señaló muy bien y la recibe. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Escalante. Nunca pierde una. Ahí cazó al jugador. Eso es un tiro libre. Milagrosamente le llega directo el balón. Un buen pase y esta podría ser la buena. Beckham. Y se salen con la suya. ¡Qué buena bola la han colocado! Shalanoglu. Busca colarla. Falcao. Le pegó directo. ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilícese, por el amor de Dios! After 16 minutes is number 3, Falcao. El partido está 1-0. Son los dueños del trámite del partido. Deben mantener la concentración para sostener su ventaja. Rodríguez. Trejo. Acá está el arquero con la pelota. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1-0. Agustinson. Se va abriendo paso. Buena carrera por el costado izquierdo. Qué buen robo de balón.
esta es la buena. Lo obligan a retroceder. Trejo. ¡Metió el disparo! ¡Una tajada maravillosa! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Y ahora ya tiene la pelota. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Salió ileso de la jugada. La verdad, me preocupa un poco la manera en la que fueron exhibidos. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Pase largo al hueco. Qué bien la paró. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Impactó el balón. La clavará. Oportunidad de gol. ¡Gol! ¡La clavó! ¡Es espectacular el gol que buscaba! Ahora están arriba por dos. Amigos, ¿qué se puede decir ante esto? ¡Gol! After 38 minutes is number 16. El encuentro está 2-0. La mesa está servida. Ahora es cuando se puede presionar y ponerle fin a esto. Consigue el pase. Agustinson. Busca colarla. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Entra con fuerza y no se guarda nada. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Le muestra la tarjeta amarilla. Sigo sin entender qué pasa por la cabeza de un jugador cuando hace cosas como esta. There will be 1 minute added time. Y ahora lo tiene Falcao. Beckham. El disparo. ¡Gol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gol! ¡Otro más! Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo. Además de que le hicieron ver tan fácil de hacer, la manera en que avanzaron tras recuperar la pelota. Si quieren saber cómo se hace un contraataque, ahí les va. Ha
acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Señor Martinoli, me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. Tan sencillo como el 1-2-3. Así están las cosas. Aunque solo haya transcurrido la mitad del encuentro, todo apunta a que los próximos 45 minutos no serán diferentes. Substitution. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Decide ir largo. Intenta alejarla de la zona de peligro. La recuperaron sin demora. ¿La llevará a buen puerto? ¡Se perdieron el cuarto! Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Sácate las babuchas! ¡Eso es falta! En el fondo ya sabía que sus acciones le iban a traer consecuencias. Era una falta absolutamente innecesaria. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Una decisión acertada del entrenador para evitar quedarte con un hombre menos. Esto es lo que hace. Substitution in progress. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Un buen pase y esta podría ser la buena. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. La juega hacia el extremo. Es la clase de persona que acepta un desafío. Queda claro que volverá por más. Busca un compañero. Toquecito que no llega. The attendance for this match was 71,649. ¡Le pegó! El arquero vio cómo pasaba. Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Substitution on the field. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Escalante. Coming on the field is number 8. Se me hace que la pueden intentar de nuevo. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Pasa el balón. Abre el campo, pero ¿cómo pensaba que le iba a alcanzar? Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda.
Se anticipa a la perfección para cortar el avance. ¡Qué buena coordinación! Jugada interesante. ¡Mira todo el espacio que tienen! Extraordinario timing para meter esa barrida monumental. Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. Ahora sí, vámonos con todo al contraataque. Y se le concede un tiro libre. La vio venir, tarjeta amarilla. Substitution on the field. Number 17. Coming on to replace him is... Rechazada totalmente. Number 7. Manu Vallejo. La patea hacia adelante. Esta vez va largo. Filtrada. Y le pega portería. El portero salva al equipo de forma impresionante. Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras, inclusive desde esa distancia. Pina. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Busca a su delantero. Quiere quitárselo y lo consigue. Le hizo falta al jugador. Se le agotó la paciencia al referee. Roja y afuera. Podemos debatir la seriedad de la infracción, pero no sus repercusiones. Ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 hombres. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se había cansado y con problemas para mantener el nivel. Shalanoglu demostró qué tan capaz es también para defender. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. Está bien ubicado. ¡Impresionante disparo! Y ahí le quedó el remate otra vez. Lucha para tener un hueco. No, imposible pasar por ahí. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Two added minutes has been indicated. Consigue el pase. La alternativa ahora pasa para ellos. La recupera. Pues sí, es un fuera de lugar de... ¡Se acabó! ¡El árbitro cierra la carpeta! Jugaron con mucha autoridad y clase desde el principio. Su actuación ha sido extraordinaria, por lo que sus seguidores están eufóricos. Falcao se vuelve el elegido del partido y no me sorprende para nada. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello. Tenían jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha. Nos vamos. Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Luis García, ha sido un honor, doctor.
Un gran anfitrión, Cristian.